Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo Nadios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Nadios que te escucha comienza ya. Muy buenos días, Puerto Rico, y estamos aquí nuevamente en nuestra casita en Radio Grito 1200. Recuerden que nos pueden seguir también a través de 93.3 FM y 92.1 FM HD4 y además las redes sociales también. Así que mira, pendiente a todo lo que vamos a estar informando hoy. Además de que voy a estar hablando de lo que se va a estar hablando en todas las noticias del país en el día de hoy, haciendo un resumen pequeño para que usted esté pendiente, ¿verdad? Para que te entere luego con nuestro compañero Arriaga, José Arriaga, nuestro querido periodista que siempre está a las 3 de la tarde, ¿verdad? Que se encuentra con nosotros, pero así que no te lo puedes perder durante la tarde. Oye, quiero añadir también que hoy... vamos a estar haciendo la, además del resumen, vamos a estar hablando de lo que va a estar ocurriendo el fin de semana, debido a que mañana tenemos la transmisión, la especial transmisión, ¿verdad? Desde allá, desde Plaza Las Américas. Y para las personas que nos siguen, que me siguen a mí personalmente y que quieran conocerme o que quieran estar conmigo compartiendo allí también, recuerden que hubo un cambio, pues, por cuestión de la agenda para que todos los programas se pudiesen llevar a cabo, ¿verdad? Y voy a estar, aunque está en la promoción que es a las 9, voy a estar a las 2 de la tarde con ustedes. Así que, mira, me voy de shopping con ustedes también. Así que, mira... Vamos a estar pendientes que voy a comprar y a disfrutar allí también y a compartir y a reír como siempre en Plaza Las Américas mañana, recuerden, mañana a las 2 de la tarde. Recuerden que la promo, repito, la promo aparece a las 9, pero por cambios para poder ubicar a todos los programas allí en vivo, pues se hizo este cambio, pero no quiere decir que yo no esté, sí voy a estar, para las personas que creían que yo me iba a estar a las 9, pues voy a estar a las 2 de la tarde, ¿ok? Lo repito. Así que mira, para hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos para las personas que hoy nos siguen? Y en noticias, para que te enteres aquí en Radio Grito 1200. Oye, 9 puntos que debes conocer sobre el propuesto Código de Orden Público para San Juan. Sabes que esto se ha estado dialogando en los últimos, ¿verdad? En los últimos meses. Pero ahora se está hablando más detallado para ver en qué termina todo esto, ¿no? Pues mira, hoy se está hablando de los 9 puntos que debes conocer para o sobre el propuesto Código de Orden Público para San Juan, además de la venta y el consumo de alcohol. El documento de 99 páginas atiende otros asuntos para asegurar una sana convivencia para desperdicios sólidos, ruidos innecesarios y el uso de lo que es pesticidas también. Además, también el FBI diligencia 38 órdenes de arrestos en Cagua. Así como lo oye. Las detenciones están relacionadas con cargos de narcotráfico. También para el día de hoy, que vas a estar escuchando o que quieres saber, para las personas que están pendientes al clima, pues mira, en la vaguada o vaguada se combinará con onda tropical para traer una tarde lluviosa para Puerto Rico. Así que no espera lluvia y espero que esta lluvia vaya a los sitios que necesitamos, porque ahora mismo, mira, tengo un papelito de aquí de control, ¿verdad?, que me están notificando que Miján, aquí en el pueblo de Lares, Miján está sin agua, además del barrio Callejones, que nunca tiene agua, porque es una... Si hay algo, discúlpeme, si hay algo que yo no nunca podré
mantener callado cuando hay algo que es injusto, y algo que es injusto es que ya en el barrio Callejones lleva un tiempo que esto es algo incontrolable, que es sin agua. Y me imagino que hay personas que llamarán para notificarlo, pero sí, esto continúa, esta problemática continúa, no es suficiente lo que es una reserva de agua para mantener, ¿verdad?, este barrio, y no es una solución. ¿Por qué? Porque se supone que uno está pagando por un servicio, para, ¿verdad?, mantener nuestra calidad de vida. Pero ¿cómo tú vas a pagar por un servicio que la calidad de la vida se está afectando de cada uno de nuestros individuos de estas zonas que siempre tienen esta problemática de agua? Oye, y este fue mi desahogo y mi grito del día de hoy, pero tenía que decirlo, ¿verdad? Porque mucha gente, oye, vamos a saludar a Nicole, que está en los controles. Nicole, ¿cómo te encuentras? Daleisha. Ay, perdón. Daleisha, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? ¿Y tú, Nadia Oscar? Bien. Oye, ¿cuántas personas te llaman a diario aquí, verdad? Y esto es una pregunta y lo estamos haciendo en vivo. A diario, a ti, a Michelle también, diciendo que tienen problemas de agua. Michelle, ¿cuántas veces más o menos? Muchísimas. ¿Y tú, Daleisha? Muchísimas también. Durante el turno de la mañana, ya mucho, no imagino, en la tarde. Ajá. Ok, y entonces, con esta problemática, esto se añade ahora con esta alerta o con esta advertencia que se está haciendo de que puede haber lo que es este disminución en lo que es la distribución de agua potable, por lo que está pasando, por los niveles de los embalses y más de Oaxaca. La cuestión que queremos decir, lo que queremos decir es, ¿cómo podemos, verdad, ya resolver esto de una vez? Que antes nos mencionaban que supuestamente eran los filtros y que se iba a estar trabajando, pero no se ha visto. Yo no he visto, por lo menos yo personalmente no he visto una solución ante estos famosos filtros para que no se tapen cuando más agua tenemos, que es con la lluvia, ¿no? O ahora mismo no hay una cantidad de lluvia lo que es significativa, y más sin embargo, no, ¿dónde está el servicio, no? Y antes de declarar o de decir que había esta problemática con la cantidad de agua en los embalses, tampoco. Y ahora estamos viéndonos afectados casi toda la mayoría de todo el tiempo, ¿no? Pues mire, yo estoy hablando por el pueblo, y esto es una realidad, estoy hablando por el pueblo, ¿verdad? Y las cosas no se pueden tapar. Así que esperamos una solución, ¿verdad?, para todo esto. Esperamos que nos llamen para que nos digan, mira, ya se trabajó o se está trabajando ahora mismo ahí para poder resolver esta situación para nuestra gente que tiene de diferentes lugares, que tienen personas encamadas, personas discapacitadas, personas con un sinnúmero de situaciones de salud, que no pueden depender de otras personas que vengan a traerle el agua o el líquido este apreciado a su hogar, ¿verdad? Así que vamos a estar dando el seguimiento a esto. Oye, y continuando también, oye, este fue el desahogo del día de hoy. Ese fue el desahogo, o el grito del día de hoy en Radio Grito. Oye, también la mayoría de las muertes de los menores en Puerto Rico son por el uso de armas de fuego, según Kilómetro Cero. Esta fue la primera causa de muerte entre los niños y adolescentes más de una década antes de que se reportara el mismo fenómeno en Estados Unidos. Oye, eso es lo que hay. También, además, para el día de hoy, ¿qué se va a estar hablando? Además de lo que acabé de mencionar, la guerra toca la historia, y esto es a nivel de lo que es internacional. Ataques rusos dañan una iglesia icónica en Ucrania. Así como lo oye. También, además de, ¿verdad? Recuerden que las personas que nos están llamando nos pueden llamar al 897-1200 o al 897-3889, y con mucho gusto vamos a pasar la llamada. También para las personas que nos siguen y quieren saber qué está pasando en el día de hoy, se está comentando hoy, y es la opinión, y me gustaría saber la opinión de todos ustedes, que cuál ustedes creen o qué edad ustedes creen que puede ser la mejor para una persona conducir
¿verdad? Un automóvil. ¿Hasta qué edad? Pues mira, debe haber una edad límite para dejar de conducir. Pues una de las, o una, o más de una, tercera parte de licencias vigentes en Puerto Rico corresponden a personas de entre 60 y más de 100 años de edad, así como lo oye. Pero lo también no podemos castigar a todos igual, porque conozco personas, ¿verdad? Conozco personas que tienen o que son mayores que yo por mucho más, por muchos años, y conducen mejor que cualquier persona joven. Y más sin embargo, hay jóvenes que son más, ¿verdad? Irresponsables también. No todos los jóvenes, estoy diciendo, pero son algunos jóvenes, porque no se puede categorizar todos en el mismo renglón, ¿no? Pues, ¿cómo usted podría, ¿verdad?, determinar hasta qué edad? Pero yo encuentro que, ¿verdad?, y mi opinión personal es que todo se debe de estudiar antes de tomar una decisión con relación a todo esto, porque hoy día no hay personas ni que nos cuiden a nosotros cuando sean mayores o seamos mayores, ¿verdad? Y si es así, y si uno depende de su propio auto para poder hacer sus cositas, ¿verdad?, y está en óptima salud, ¿por qué quitarnos la licencia también a las personas que son mayores? Así que esto hay que analizarlo antes de ejecutar una acción. Y es mi opinión personal y yo lo digo. Así que mira, y de eso se va a estar hablando en el día de hoy para las personas que nos siguen. Y también hoy recordando que voy a estar haciendo un resumen de todo lo que va a estar pasando el fin de semana, debido a que mañana la actividad allá en Plaza Las Américas. Así que no te lo puedes perder. Oye, y para hoy, jueves, voy a adelantar que ya desde hoy 3 de agosto, jueves, hay fiestas patronales, así como lo oye, en Comerío, también mercados agrícolas, también en Jayuya, Comercio, Aguadilla y Luquillo. Y estrenos de cine tiene Teenage Mutant Ninja Turtle. Esto es también es lo que hay en el cine para el día de hoy. También tenemos viernes 4, que sería mañana, por eso me estoy adelantando, porque mañana va a ser la transmisión especial, repito. Mañana viernes, fiestas patronales en Comerío, noche en el Paraíso Dorado, Night at the Race en Canóvana, y viernes de salsa, como siempre. ¿Y dónde es, Michelle, los viernes de salsa? ¿Tú qué sabes? En salsa nos vemos en Isabela. Muy bien, yo creí que te había olvidado, te estaba velando. No, mamita, se me olvida. Y buenos días a todos aquellos que nos están sintonizando. Es que estamos aquí cuadrando para mañana. No, adiós, mañana estamos en plaza. Sí. Eso es así, estoy en vivo ahora mismo y me están recibiendo llamadas, así que devuelvo la llamada ya mismo a las que me están llamando. Ok, recordando que estamos aquí hablando de las actividades, porque mañana vamos a estar allí en plaza. Y como mencioné, repito, mañana viernes, fiestas patronales en Comerío, noche en el Paraíso Dorado, Night at the Race con Canovanas, viernes de salsa en Isabela, y mercados agrícolas en Barranquita y también en Rincón. Ya para el sábado 5 tenemos los Kiosco Food Festival. Para allá que yo voy, en Luquillo. ¿A quién no le gustan los kioscos? Yo creo que a todo el mundo le gustan los kioscos, ¿verdad? Después que se vean bonitos y con higiene y que dé gusto de parar a comer algo. Pues mira, sí, para allá que vamos. También tenemos fiestas patronales en Comerío, los sábados para la plaza. También para los nenes tenemos taller gratuito, Jardín Botánico en Río Piedras. Y cine bajo las estrellas. Esto es Cine del Santuario en Condado San Juan. También mercados agrícolas Amo a mi Tierra. Esto es en Cagua. Y el domingo 6 de agosto. Oye, todas estas actividades yo las menciono por si tú tienes a tu pariente que llegó de allá afuera y no sabes para dónde invitarlo. Pues mira, dale rewind al programa. Dale para atrás y escucha todas estas actividades para que puedas compartir con tu familia, ¿verdad?, un rato agradable en estos lugares que yo acabé de mencionar. Y voy a añadir también para el domingo 6 de agosto, kiosco, también esto continúa, ¿verdad?, lo que es los Kiosco Food Festival en Luquillo. También con relación a la música,
música, fiestas patronales en Comerío continúan, en Comerío, repito. También mercados agrícolas, mercado orgánico, la placita Roosevelt en San Juan. Eso es lo que tenemos hasta el domingo, así que no te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Recordando también que mañana tenemos, y lo tenemos que repetir ya mañana, la actividad de allá de Plaza Las Américas, no te lo puedes perder. Yo voy a estar a las 2 de la tarde, ¿ok? Hubo un cambio de última hora, voy a estar a las 2 de la tarde compartiendo con ustedes, pero siempre voy a estar horas antes por allí compartiendo con todos los demás, ¿verdad? Esto va a ser el junte de la radio allí en Plaza Las Américas, al lado de, ¿dónde es que vamos a estar? Al lado de, en el segundo piso. Nosotros vamos a estar en... al lado de JCPenney. Al lado de JCPenney. Al lado de JCPenney, sí, allí vamos a estar. Así pues, allí vamos a estar todas las emisoras compartiendo con este junto, así que no te lo puedes perder. Así que te veo mañana. Vamos a ir un momentito a una pausa, mi gente, y regresamos con más de Nadioska a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Regresamos en breve con más de Nadioska te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. ¿Sabías que ya abrió sus puertas el Centro de Inspección Tony Golf? Está localizado en la carretera 129, kilómetro 21.8, barrio Callejones, en Lares, frente a la farmacia El Expreso. Sacamos licencias, inspecciones y marbetes, todo en un solo lugar. Puedes llamar al 787-201-2803. ¿Sabía que todas las semanas miles de personas se pegan? Todos los jueves, la Lotería de Puerto Rico sortea más de 3.3 millones en premios 100% libres de impuestos. Sí, así como lo escuchas, busca a tu billetero favorito hoy y no dejes pasar esta emocionante oportunidad. Juega tu billetito semanal de la lotería tradicional y cambia tu vida para siempre. Para más información, descarga la app Lotería de Puerto Rico o visita a la página oficial de Facebook Lotería de Puerto Rico. Ahorros para el Back to School. Muslos de pollo con caderas Back Portion congelados Estados Unidos a 65 chavitos libra. Pepsi o 7-Up regular 1.25 litros a 4 por 3 pesitos. Chuletas de cerdo corte mixto congeladas Canadá 1.19 libra. Bife de res machacado fresco Nicaragua a 3.45 libra. Agua Nikini Juniors 24 de 10 onzas a 2 por 5 pesitos. Busca dentro del Shopper, el insert con más de 40 cupones del ahorro para el regreso a clases. Especiales válidos hasta el 16 de agosto del 2023. ¿Sabías que ya abrió sus puertas el Centro de Inspección Tony Golf? Está localizado en la carretera 129, kilómetro 21.8, barrio Callejones, en Lares, frente a la farmacia El Expreso. Sacamos licencias, inspecciones y marbetes, todo en un solo lugar. Puedes llamar al 787-201-2803. ¿Sabía que todas las semanas miles de personas se pegan? Todos los jueves, la Lotería de Puerto Rico sortea más de 3.3 millones en premios 100% libres de impuestos. Sí, así como lo escuchas, busca a tu billetero favorito hoy y no dejes pasar esta emocionante oportunidad. Juega tu billetito semanal de la lotería tradicional y cambia tu vida para siempre. Para más información, descarga la app Lotería de Puerto Rico o visita a la página oficial de Facebook Lotería de Puerto Rico. Y continuamos con Nadioska te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Oye, continuamos aquí a través de Radio Grito 1200. Así que, mira, para las personas que nos siguen y quieren saber cómo va a estar el día de hoy, si va a llover o no va a llover, ya lo había anticipado, ¿verdad? Que sí se esperan lluvia. Pero ya mismo vamos a hablar a qué hora. Pues mira, ahora mismo en 85 grados, mayormente nublado. La máxima será de 87, la mínima de 70. Se esperan condiciones parcialmente nubladas. A eso desde las 11 de la mañana a 12 y se esperan chubascos a eso más o menos a las 12
del mediodía. Es lo que tenemos, ¿verdad? Que si va a llover, no va a llover, si va a llover. Y esto va a seguir aparentemente hasta bastante horas de la tarde. Hasta tengo aquí hasta las 7 de la noche. Así mismo, como lo oye. Hoy, en resumen, 80% probabilidad de lluvia. Ya para mañana vamos a estar de la misma manera, con un 80% probabilidad de lluvia. Esperamos que, ¿verdad?, que esta cantidad de agua sea lo suficiente para poder abastecer a estos embalses que hacen falta hoy día. Hoy también quiero añadir con relación a calidad de aire, independientemente que está buena, hay particulados todavía. En lo que es el polvo de Sahara todavía se está enfrentando para aquí, para nuestra isla, y por eso que ustedes me ven que estoy un poquito afectada en mi voz, es que me está ya afectando. Pero continuamos aquí trabajando. El índice de calidad de aire es de 14 y es similar a la de ayer a esta hora. Y hoy amaneció a las 6 y 8 de la mañana y va a atardecer a las 7 y 1 de la noche. Lo que tenemos por hoy con relación al clima. Oye, y hablando de noticias positivas, que tengo una noticia, ¿verdad?, que me gustaría compartir con ustedes. No todo puede ser tensión y siempre tratamos de tomar ese espacio de noticias que sean alentadoras, ¿verdad?, ante las cosas que podemos enfrentar en nuestro mundo. Pues mira, gracias al reciclaje, y esto es aquí cambiando el tema, aluminio fabricado hace 100 años sigue en uso. Uh-huh. Y gracias a la tendencia en alza del reciclaje, hasta el 75% del aluminio que se ha fabricado desde hace 100 años sigue siendo usado a día de hoy, transformado en otros productos. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree que no hace nada con reciclar lo que es una latita de aluminio. Pues mira, sí, hace muchísimo. Y hemos visto hasta estructuras fabricadas de este querido material. Pues mira, en el 2022 se reciclaron en España casi 80.000 toneladas de aluminio, lo que supone un 57.2% de total de envases de aluminio que se pusieron en circulación en el mercado. Dentro de esta cifra, un 48% de material recuperado proviene de diferentes recogidas selectivas, lo que quiere decir que la población española cada vez es más consciente con el reciclaje. Así que vamos a echarle mano y vamos a, ¿verdad?, a hacer nosotros nuestra parte también. Oye, y en alza el reciclaje de aluminio, solo en el 2022 se pusieron en el mercado hasta 138.161 toneladas de envases de aluminio. Esto supone un incremento de casi 4.000 toneladas con respecto al año anterior. En el 2021 fueron 134.871 toneladas. Así que vamos a ver si nosotros hacemos nuestra parte. Y en resumen, la tasa de reciclado de aluminio alcanzó en el pasado 2022 el 57.2%, logrando superar el objetivo establecido por UE para el 2025. Así que mira, vamos a reciclar todo el mundo y hacer nuestra parte, ¿verdad?, para después agradecerle a nuestro querido planeta Tierra. Y oye, y eso es lo que tenemos por el día de hoy con relación a todo esto, pero quiero añadir que no podemos dejar de recordar que usted no se puede perder mañana el junte de, ¿verdad?, de las emisoras de radio, que va a ser allí en Plaza Las Américas, al lado de, ¿me diste?, de JCPenney. Allí vamos a estar, y si usted quiere conocer a Nadiuska o a mí también, o a Julia o a Pedro, a todos los compañeros, ¿verdad?, puede pasar por allí, pero en especial a Nadiuska, que siempre está por allí, o la foto, el autógrafo. Nadiuska también va a estar disponible para todos. Lo hemos hecho, y esto me hace recordar tiempos pasados cuando yo hacía unos personajes, ¿verdad?, bien reconocidos en Puerto Rico, y hacían esa fila y yo me emocionaba tanto, ¿verdad? Bien brutal, ¿verdad? Pero es por la satisfacción del agrado, del trabajo hacia, ¿verdad?, o el respeto de
de que tiene nuestra gente a nuestro trabajo, y de verdad que eso para nosotros es un honor, así que muchísimas gracias, mi gente. Oye, y antes de irnos también quiero compartir y darle las gracias a todas esas personas que están conectadas a través de las redes sociales, y agradecer también y decirle que ya se cambió, viste la promo que estás ahí en las redes sociales, tenía a las 9 de la mañana, si no te has fijado, ya está a las 2, ¿verdad? Ya está cambiado, ya está a las 2, así que ya lo puedes compartir, compártelo para con tus demás, o con las demás personas, ¿verdad? Para que estén allí o nos escuchen o nos vean a través de las redes sociales. Y que para nosotros va a ser va a ser bien emocionante. Saludos a Juan Vélez, que está conectado. Y también a las Carmen, a las María, a Karen González, que siempre está conectada. A nuestro chico de allá de Colorado, que siempre está conectado también. Son mucha gente que siempre está conectada. A Gordon Smith de la República. También al otro compañero allá de Chicago, Illinois, que siempre está conectado también. Gracias, bendiciones para ti. Hoy estamos un poquito rush, ¿verdad? Como pendiente, como que estamos en la preparación para lo que es el evento de mañana, que yo espero que ustedes se den cita. Recuerden, hubo un cambio en el horario de 9, que iba a ser mi programa, va a ser a 2 de la tarde allí. Lo repito, ya está arreglado en las redes sociales. No te lo puedes perder, va a estar buenísimo, va a estar interesante y con varias entrevistas allí en vivo y compartiendo con el público. Lamentablemente me tengo que ir por hoy, me estoy yendo tempranito hoy, ¿okay? Pero recordando que no te lo puedes perder el junte. Quiero añadir, porque no puedo dejar de mencionar, si quieres tú, comerciante que estás ahí, si te quieres añadir en los auspiciadores de este gran evento, llámanos. Me llamas a Michelle, le dice que es para el auspicio del programa o lo que sea. Michelle me pasa la llamada, ¿ok? Que con mucho gusto vamos a estar todavía. Tienes un par de horas, que si quieres auspiciarnos, pues tienes un par de horas todavía para que nos llames aquí al 897-1200 o al 897-3889. Y con mucho gusto vamos a tomar toda esa información para tirar esa promo mañana también aquí en esta transmisión especial. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Bye, bye. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. El medio que te lleva.